Espero que hagi anat bé el dinar. Ara s'anirà acabant d'incorporar la gent que tot just s'està pujant de la zona d'exposició i de la zona del dinar i s'incorporaran amb nosaltres perquè després d'aquesta pausa ens tornem a trobar per escoltar la Fiorella Haim. Ella és gerent general del Centre Ceibal a Uruguai. Ella ens explicarà el que ha estat l'experiència de lliurar dispositius i accés a internet sense fils a estudiants de primària i cicle bàsic d'educació pública uruguaiana i també els seus docents, tancant així les bretxes d'equitat en accés a la tecnologia. Ens ho explicarà ara mateix i amb ella encetem aquesta jornada de tarda del primer dia de l'ITWOL. Edu, per tant, amb ella us deixo. Moltes gràcies Fiorella y bienvenida a ITWALEDO. Un fuerte aplaudimiento para ella. Si os muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. La idea hoy es presentarles un poco la experiencia de Plan Saibal. Ya desde el título queremos marcar que Plan Saival no es un plan de entrega de laptops, o por lo menos no solamente un plan de entrega de laptops, que no es un plan de tics en el aula, sino que apunta un poco más, apunta a ser una herramienta que pueda ser utilizada por el sistema educativo para implementar los cambios que tanto hacen falta. La conformación misma de, de Plan Ceibal ayuda a eso. Es un plan que depende directamente de presidencia de la república, no depende de ningún ministerio, no, tiene, tiene autonomía. Es una empresa pública, pero se rige por el derecho privado. Eso le da otra agilidad para, para algunos procesos. Y dentro de su directorio tiene a representantes, digamos, o sea, la integración de su, su directorio permite que estos representantes coordinen todas las políticas educativas, porque tenemos a un delegado por presidencia, por el Poder Ejecutivo, a un delegado por el Ministerio de Educación y Cultura, a un delegado... por la Administración Nacional de Educación Pública, que en Uruguay es autónoma y no depende del Ministerio de Educación y a un delegado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que también es fundamental para, para, bueno, para llevar adelante todos estos planes. Nosotros ahora en mayo vamos a cumplir 10 años, con lo cual hemos pasado distintas fases, hemos ido acumulando lecciones aprendidas, arrancamos hace 10 años con un piloto, con una escuela en el interior del país, tratamos de, de comenzar en el, en el interior del país, porque bueno... Uno de los pilares de nuestro plan es la equidad y era donde había una brecha digital más grande. Y fuimos incorporando distintas herramientas, distintas plataformas y construyendo a partir de la experiencia que íbamos haciendo. Entonces es mucho, mucho como hoy se hacen la, las metodologías de gestión ágiles. Uno prototipa, observa, evalúa, mejora. Y así sigue el ciclo, ¿no? Bueno, eso es lo que es la forma de trabajar que tenemos. Bueno, Uruguay, un país de unos 3 millones de, de habitantes, al lado de dos gigantes, Argentina y Brasil. Y lo que hicimos a partir de 2007, entonces, fue entregarle dispositivos a todos los niños y adolescentes desde 6 años hasta los 15 años, que van desde primero a sexto de escuela y luego de primero de liceo a tercero de liceo. Y acceso a internet. Bueno, les decía, hay un componente fundamental que lo vamos a ver un poco más adelante, que es el de equidad, de darle acceso a todos por igual. Que puedan tener acceso a un dispositivo, una laptop al principio, después, bueno, también tablets y a conexión a internet. Pero también a todo lo que eso después les permite hacer. Este plan, además, implica mantener actualizadas estas, estos dispositivos, porque está claro que la máquina que le entregamos a un niño en primero de escuela no le va a servir durante nueve años. Entonces, está previsto dentro del plan el recambio de esos dispositivos. Y todos los años nosotros compramos máquinas, entonces, para la generación que ingresa y para las distintas generaciones que les toca hacer recambio, que puede ser, dependiendo del dispositivo, cada tres o cuatro años. Para que tengan una idea, estos son los dispositivos que nosotros entregamos en el 2016. Como verán, son bien variados. En primero y tercero fueron tablets, en cuarto, para los niños de nueve años, ya fueron laptops, para los niños que estaban ya con 12, 13 años en primero de liceo tuvieron un recambio de su laptop. Y esto complejiza. ¿Por qué? Porque, bueno, por un lado, nosotros, aunque quisiéramos comprar las máquinas que veníamos comprando, no podemos porque no existen más. Es algo que pasa en, en, en este mercado de tecnología. Eh, las máquinas se vuelven obsoletas, sus componentes se vuelven obsoletos, no existen más, no se fabrican más. Y por otro lado, bueno, surgen mejores máquinas con más prestaciones a menor precio. Entonces, nosotros en las licitaciones que hacemos anualmente tratamos de comprar el mejor producto que hay en ese momento disponible al mejor precio. Por otro lado, esto genera una complejidad bastante grande en términos de logística y mantenimiento, reparaciones. Estas son máquinas que nosotros entregamos a niños desde los 6 años, que se las llevan a su casa, que trabajan con su familia, que juegan también. Pero son niños. las máquinas se rompen. eso es, eh, pasa. no hay forma de evitarlo. lo que sí tiene que estar previsto es un sistema de reparaciones que acompañe y que permite que bueno que la máquina que, que se le rompió al niño pueda ser reparada en un tiempo razonable. nosotros tenemos varios sistemas de reparación eh, establecidos desde centros de reparación por todo el país que tercerizados, son empresas que, que, que trabajan según nuestros procedimientos, con nuestros manuales y nuestros instructivos, hasta móviles que van una vez por mes a las escuelas para hacer reparaciones ahí. Pero, claro, fíjense la cantidad de repuestos que tienen que estar llevando todas las compras que nosotros tenemos que prever por la diferencia de modelos. Bueno, así es la vida. Este. Nos encantaría que todos tuvieran la misma máquina, pero es parte de, de la realidad. Bueno. En cuanto a la conectividad, para nosotros siempre fue importante darles el acceso a Internet, el acceso inalámbrico, Wi-Fi a Internet desde su local educativo. Tenemos un esquema simplificado, más adelante aparece un poco más completo, con una escuela, en este caso es una, una escuela urbana. En la escuela nosotros instalamos un servidor conectado a un router de borde que permite separar las distintas redes que van a estar en la escuela. Tenemos fundamentalmente tres. Lo que es la red de conectividad indoor, o sea, todo lo que permite tener el Wi-Fi dentro de los salones de clase y que dentro de cada salón haya conectividad suficiente para que toda la clase se pueda conectar y trabajar al mismo tiempo. Tenemos también la red de videoconferencias que permite generar, eh, bueno, desde actividades entre, entre dos escuelas, entre varias escuelas entre sí, con algún invitado que esté en otro lugar del país. Nosotros tenemos un país que está muy centralizado en la capital, entonces muchas veces los científicos o los escritores o de distinta gente de las artes están concentrados en la capital y la videoconferencia es una forma poco costosa de llevar también la cultura a todo el país. Bueno, y por otro lado también tenemos una red que le llamamos Outdoor para darle conectividad fuera de los locales educativos. Bueno, acá resume un poco lo que veníamos diciendo. Lo, lo fundamental de, de los salones es justamente que puedan conectarse todas a la vez para realizar las actividades. Y eso nos, nos implica también permanentemente estar cambiando los equipos que tenemos instalados. No tiene nada que ver la tecnología que instalamos hoy con la de hace 10 años. Pero también porque hace 10 años los requerimientos de nuestros beneficiarios eran otros. Eh, a medida que se van acostumbrando y a medida que van surgiendo nuevos productos y a medida que se van utilizando para otras cosas, bueno, va aumentando el requerimiento sobre el ancho de banda necesario y nosotros tenemos que ir acompasando eso permanentemente. En cuanto a la conectividad indoor, nosotros llegamos al 99.9% de los beneficiarios. Eh, en, en laptops sí llegamos al 100, en conectividad es un poco más difícil porque hay algunas escuelas que tienen de repente dos alumnos y no tienen luz, bueno, y ahí a veces nos cuesta un poco más. Con laptops nos pasó una, una vez al principio, en 2008, que estábamos entregando en un pueblo en, en la frontera con Brasil, en el departamento de Rivera. Estábamos entregándole eh, las laptops ahí en una escuela y había una familia que estaba muy sorprendida de que estaban recibiendo la laptop. Y Le preguntamos, bueno, pero ¿por qué tanta sorpresa? Si esto se anunció públicamente y ya hace un año que empezamos a hacer las entregas y estaba dentro del cronograma y se habló de que se iban a entregar las laptops a todo el país. Y bueno, esa familia dijo, sí, sí, nosotros vimos la, la noticia, pero cuando nosotros vemos que hay algo que es para todos los niños del país, sabemos que es para todos los niños del país, menos para los nuestros. Y ya lo asumían así como algo natural. Y estaban sorprendidos de que realmente les había llegado. Y son esas cosas que a veces este, sorprenden. ¿no? Con, les cuento una, otra, otra anécdota también de, con respecto a los de las escuelas sin luz y la conectividad. Nosotros usamos paneles solares, lo van a ver en otro esquema que tengo más adelante, para darles, para darles conectividad. Pero esos paneles nos permiten solamente que carguen sus laptops. Y que se conecten a internet, nada más. Y en las, las primeras veces que fuimos a hacer alguna prueba a la escuela, íbamos con una culpa horrible, desde la capital, desde la ciudad, a decir: Bueno, pero no le voy a poner ni una bombita de luz, le voy a poner toda esta instalación de paneles y, 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 y no van a tener luz, pero qué horrible. Y llegamos a la escuela, e hicimos toda la instalación y después fuimos a hacer la, la evaluación. Y estaban todos contentos. Y nosotros no, no, no entendíamos mucho, porque. Esperábamos que estuvieran enojados con nosotros, porque habíamos ido solamente a, a darles conectividad y no les habíamos resuelto el resto. Y cuando empezamos a indagar un poco más por qué era que estaban contentos y no se habían enojado con nosotros, dijeron, bueno, porque ahora podemos navegar por internet que antes no podíamos. Le Digo, bueno, pero ¿y la luz? Dice, pero eso ya lo tenemos resuelto, nosotros usamos faroles a gas, la heladera es a gas. Nosotros no necesitamos la energía eléctrica. Lo que necesitábamos era navegar por internet, que no lo podíamos hacer. Bueno, este. Estos 10 años creo que he derribado varios prejuicios, pero eh, es siempre interesante ver, ver esas cosas. Respecto a la, a la red de videoconferencia, uno de los usos principales que tenemos es lo que tiene que ver con las clases de inglés. Pero también, como les venía diciendo, se pueden utilizar las salas de videoconferencia para tener a científicos desde, dando sus charlas, para tener bueno, otros, otros vínculos entre las escuelas, para que los maestros puedan compartir entre sí experiencias, para que los chiquilines puedan hablar con chiquilines de, de otras clases, de Uruguay y del mundo, porque la videoconferencia se puede conectar con otras, con otras redes de videoconferencia. Para el programa de inglés tenemos también instalados varios Teaching Points en otros países, fundamentalmente en Filipinas también en, en Argentina y mismo dentro de, de Uruguay y Montevideo, en distintos institutos que se dedican a la enseñanza privada del inglés. Bueno, les comentaba también de esta tercera red, que es la red de conectividad outdoor. El criterio de diseño que, que, que tuvimos considerado es que ningún niño tuviera que caminar más de 300 metros de su casa para poder tener acceso a Internet en las localidades donde por lo menos haya una escuela con 44 alumnos. Ese fue el punto de corte. O sea, si hay más de 45 alumnos en la escuela, este, se cumple el criterio. Si no, bueno, En general, el punto es la escuela y estamos hablando de, de localidades muy distribuidas. Acá se resume un poco la cantidad de instalaciones que hemos realizado en complejos habitacionales y barrios de atención prioritaria en zonas carenciadas y acá tenemos un mapa donde en amarillo está la, la videoconferencia y en verde está la conectividad Wi-Fi es importante decirles que bueno que cuando nosotros hablamos del 99,9% tienen acceso a, a Internet es un 95% el que tiene acceso a Internet de banda ancha ¿sí? en los otros casos a veces es conexión satelital o conexión por por, por enlaces inalámbricos dedicados que son de banda angosta. Pero son casos generalmente donde son muy pocos niños y en los que estamos también trabajando para que puedan, por ejemplo, recibir clases de inglés, que por ahora no, la tecnología no lo permite. Es lo tenemos planificado para los próximos años. Y lo otro, bueno, que el 80% de los beneficiarios el año pasado tuvo más del 95% de disponibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Es 95% del tiempo la red estuvo disponible, funcionando. Las redes también se caen, tienen problemas. Los equipos tienen problemas. Y tenemos también que prever eso y poder dar soporte para que cuando el docente quiere hacer una actividad, la red esté funcionando. Bueno, acá entonces queda todo el esquema final de la, de la conectividad. Está la escuela urbana de la, de la primera diapositiva. Y luego aparecen también las, las escuelas rurales que pueden tener distintos tipos de acceso, los paneles solares, bueno, lo más creo que ya lo vimos todo. Como consecuencia de esto, ¿qué sucedió? Lo que les decía, un plan de equidad. La brecha digital, en lo que tiene que ver con acceso a computadoras, bajó en los primeros tres años. Ustedes ven ahí. En 2007, que es el primer año, si dividíamos el, el decil más rico entre el decil más pobre de la población, había una diferencia de 12.8 en lo que tiene que ver con acceso a computadoras. Eso en tres años bajó rápidamente y ya desde 2010 está en uno. En lo que tiene que ver con el acceso a Internet, todavía no estamos en uno, pero bajamos desde 63,2, que era la diferencia entre deciles, a tres. Bueno, y acá hay otra forma de verlo que es por edades. Si nosotros vemos el acceso a PC por edades y por quintiles, esta vez en vez de deciles, vemos que en 2007... El decil más pobre, solo el 9% de los niños de 6 a 13 años de edad, del decil más pobre, tenían acceso a una computadora. Mientras que el 90% de los niños de 6 a 13 años, del quintil más rico, sí tenían acceso. Esa era la diferencia que había. Bueno, y lo ven también por rangos de edades: de 14 a 24, de 25 a 65 y de más de 65. En 2015. Esta situación, ¿ven cómo, cómo cambió? Esto que observábamos en los de más de 65 años también, de alguna manera, bueno, estos son abuelos que viven con sus, con sus nietos, ¿no? Pero digamos que de alguna manera lo que motivó fue un plan de, que, que gestiona Plan Saibal también, pero que es separado, que es para los adultos mayores, para los jubilados. Es el el plan Ibirapita, y que aprovecho para, para mostrarles acá medio colado, pero eh, el, arrancamos en 2015 y el año pasado fundamentalmente entregamos a más de 100.000 jubilados una tablet con, con varios talleres. Bueno, ahora... Después de esto que, que estuvimos viendo de la parte más de tecnología, ¿no? de la, la infraestructura, lo que son los dispositivos, lo que es la conectividad, el desafío parece ser un poco, bueno, cómo se integra la tecnología con la pedagogía, cómo se logra que los chiquilines puedan ir adquiriendo las habilidades necesarias para el siglo XXI, cómo se logran esos cambios más de, más, más de la pedagogía. Entonces, poco nosotros nos preguntamos por qué las tecnologías no han tenido un impacto en educación, porque salen tantos informes que dicen, bueno, se ha demostrado que eh, la tecnología no impacta en la educación. Y yo creo que hay varias claves ¿no? para tratar de entender esto. Por un lado, porque hubo una, un gran movimiento de incorporación de tecnología impulsado por los vendedores. Entonces, no era la tecnología que se necesitaba, sino era la tecnología que se quería vender. No se adaptaba a lo que necesitaban los docentes. Si los docentes tienen que estar yendo a cursos y cursos y cursos para saber cómo usar estas herramientas, es muy difícil que pase algo, que lo usen realmente. Yo creo que. No sé, acá debe pasar lo mismo que en, que en Uruguay, pero si en Uruguay uno le pregunta a un docente si usa WhatsApp, dice que sí, no hay ninguno que no use WhatsApp. Ahora, cursos para usar WhatsApp no hay ninguno. Entonces, este, la tecnología tiene que ser fácil, tiene que ser fácil de usar y se usa. No, no. Bueno, y hay otro tema. La tecnología no es un silver bullet, como se dice en inglés, ¿no? una bala de plata. No es que porque uno ponga computadoras que se resuelven todos los problemas. ¿no? Magia no hay. Entonces, muchas veces yo creo que se, se esperaba que la tecnología por sí sola cambiara algo. Y eso es este, irreal, digamos. ¿no? Bueno, nosotros en plan Ceibal consideramos que tiene que estar claro entonces para qué queremos la tecnología. ¿Cuál es el rol? ¿Qué es, qué es lo que viene a hacer? Tiene que estar claro. ¿Cuál es la, la, la pregunta? ¿Cuál es el problema que queremos resolver? Y separamos, separamos, pero se toca, ¿no? En, en dos partes. En lo que es la tecnología para resolver problemas que no tienen que ver con la pedagogía. Y lo que es la tecnología como acelerador de nuevas pedagogías. Yo voy a tratar de contarles un poco de distintos programas y proyectos de Ceibal de estos años, los que estamos llevando adelante, los que continuamos llevando adelante y que están vigentes ahora, algo de los resultados y después un poco a qué estamos apostando hoy como integración de la, de la tecnología y la pedagogía. Bueno, primero que nada, Ceibal en inglés. En primaria... Las autoridades de primaria decidieron en el año 2012 que el inglés tenía que ser obligatorio para todos los niños de cuarto, quinto y sexto de escuela, o sea, de 9 a 12 años más o menos. El problema era que no habían suficientes maestros de inglés. O sea, los maestros de inglés que existían alcanzaban para unos 32.000 niños. Entonces propusimos usar las videoconferencias para poder acercar docentes de inglés que podían estar en Montevideo o que podían estar en otro lugar del mundo, a esos salones. Bueno, empezamos en 2012 con 1.000 estudiantes. En total eran 33.000, teníamos los 32.000 presenciales más los 1.000 del sistema de videoconferencia. En 2013 tuvimos... 25.000 estudiantes, unos 1.000 grupos. En 2014, unos 50.000 estudiantes. En 2015, subimos a 77.000 y ya nos quedamos estabilizados en cerca de 80.000 estudiantes desde el año pasado, llegando a la totalidad. Entonces, los chiquilines de. prácticamente la totalidad de los urbanos, ¿no? Los chiquilines de cuarto, quinto y sexto, tenemos el 90% de los grupos y el 95% de los estudiantes que pueden tener inglés, que pueden aprender inglés, por cualquiera de, estos dos, de estas dos modalidades, porque siguen existiendo los 32.000 del sistema presencial, eso se mantienen, pero tenemos además el sistema por videoconferencia. Y en cuanto a resultados, acá pudimos hacer mediciones y pudimos medir bien qué está pasando con los aprendizajes. Entonces, la medición es muy fácil. Ponemos una prueba al principio del año, tienen inglés, y ponemos una prueba final del año. Y esto lo hacemos con los dos programas. Estos son los resultados globales. Y vemos los niveles, vemos que aprenden. Nuestro, nuestro objetivo, los niveles son los del marco europeo, los que tomamos como referencia. Nuestro objetivo es que luego de tres años de inglés los chiquilines salgan con un nivel A2. Cuando comparamos los dos programas, el de Seibal en inglés y el de Segundas Lenguas, vemos que los resultados son prácticamente iguales. Seibal en inglés un poquito mejor, un 5% en A2 más y un 57% en A2 menos, pero básicamente son muy similares. Y esto muestra que bueno los chiquilines aprenden. Ahora vemos acá la tecnología, la tecnología de la videoconferencia. ¿Cuál fue el rol? La pedagogía es bastante la misma, está bien. A veces el docente pone algún video, alguna canción, genera alguna actividad un poco diferente, pero nada, nada muy nuevo. Lo que hace acá la, la tecnología es resolver un problema, un problema logístico, un problema de que no están los docentes de inglés, que los que están no se pueden trasladar a las escuelas donde hacen falta. Y lo que resuelve es eso, es de una manera económica resolver ese problema. Pero no hay cambio acá, en la, en la fundamentalmente, no hay cambio en la, en la pedagogía. ¿Sí? Bueno, acá de vuelta los resultados en, en 10,000 niños que, que tomaron durante los tres años, los mismos niños, esta prueba, y cómo aumentaron los niveles de inglés. Acá tenemos otro caso que es la Biblioteca Ceibal. Nosotros tenemos en digital miles de contenidos. En particular, tenemos los libros de texto que usan los liceales y tenemos también la colección ProLe, que son los 100 títulos que una comisión de la Administración Nacional de Educación Pública definió como imprescindibles para que todos los niños leyeran durante su escolaridad. Ahora, el libro que tenemos nosotros es el mismo libro que está en la, en la librería, es un PDF. No hay, no hay algo nuevo ahí, no hay algo distinto. Ahora, esto es lo que resuelve también es un problema logístico de distribución de libros, logístico y económico, porque es inviable tener estos 100 libros en las cantidades suficientes en todas las escuelas del país. Bueno, de hecho no estaba, y esto es lo, que, lo que logra es que todo niño en su computadora pueda tener acceso a ese material. Acá digo, bueno, también hay algo que, es de la, que tiene que ver con cambios de pedagogías o que puede ser utilizado. Nosotros terminamos de comprar y, y estamos lanzando, hoy es el día del, del lanzamiento en, en, en Uruguay una biblioteca digital que permite organizar los contenidos y formar clubes de lectura y hacer comunicación en, en las clases. Entonces, bueno, se generan otras herramientas y se pueden generar otras dinámicas. Pero en principio el, el libro en sí sigue siendo el, el mismo libro. Tenemos después también una plataforma adaptativa para el aprendizaje de matemática que va adaptando el nivel de los ejercicios a las dificultades que tiene el estudiante. Es una plataforma inteligente. Digamos que si un, si un niño se equivoca en un problema de, o en un ejercicio de probabilidad, porque no sabe sumar fracciones, no le sigue poniendo ejercicio de probabilidad, lo manda a sumar fracciones. Y esto permite personalizar la enseñanza. Porque un docente, cuando tiene, tiene en su clase chiquilines con distintos niveles, y tiene el grupito de los que les va muy bien, que de repente terminaron de hacer lo que tenían que hacer y se empiezan a aburrir y empiezan a molestar a los otros. Bueno, con la plataforma pueden seguir haciendo ejercicios, cada vez más difíciles. Y los chiquilines que tienen dificultades, la plataforma se lo indica al docente. Entonces, el docente también puede trabajar específicamente en las dificultades específicas que tienen esos niños. Y esto permite al docente gestionar mejor su tiempo. Bueno. Tenemos más de 40 millones de actividades, hemos tenido un crecimiento muy fuerte en los primeros años, ahora ya se estabilizó. Y acá hay una distribución por el mapa del porcentaje de estudiantes en las escuelas que realizan ejercicios. Tenemos algunos departamentos donde más del 60% de los alumnos de tercero a sexto están haciendo ejercicios y otros, Montevideo la capital particularmente donde, bueno, es, el, es apenas un 30. Después tenemos una plataforma de gestión de contenidos, un Learning Management System. Tiene una lógica de red social y permite generar también varias actividades pensando en desarrollar otros aspectos de, los, de las competencias de los chiquilines. También tenemos la distribución en el mapa. Bueno, en lo que respecta a las tablets, tratamos también de tener los contenidos. Las tablets nosotros se las damos a los niños más chicos, de 6 a 8 años, porque consideramos que es un primer acercamiento más natural hacia lo que es la tecnología. Los niños de 6 años ya agarran una pantalla táctil y enseguida aprenden a usarla. No, no, es muy natural. Quizás el teclado es como una barrera un poco más para... Para ellos. Bueno, tenemos algunas aplicaciones para desarrollar lo que es la programación, matemática, algunas aplicaciones para la fauna y flora autóctona, para todo lo que es lectura. En, tratamos de ir. que las aplicaciones dialoguen con los manuales de lectura del sistema. Tenemos un departamento de formación. Ahora. Un poco lo que les decía al principio, esto no es para hacer una clase de prenda a la computadora con este botón o, o esas cosas que ya los docentes dominan y que, y que es más natural, y tratamos nosotros de, de que todas las plataformas estas que les menciono sean fáciles de usar y no requieran esa, esa, esa instrucción así de, de tan operativa, sino que es más bien de bueno, ¿y qué hacemos ahora? Y talleres para ver justamente los cambios pedagógicos que queremos instrumentar, cómo se pueden llevar adelante con la tecnología como la tecnología ayuda ahí. Tenemos un programa especial para el trabajo con las familias en las zonas más carenciadas. Estuvimos trabajando el año pasado con 19% de las familias de las escuelas urbanas y fundamentalmente con los estudiantes de magisterio que hacen prácticas en las zonas carenciadas y que van a ser los futuros maestros. ¿no? Tenemos también un programa para lo que es robótica, sensores, impresoras 3D, para lo que son los laboratorios de tecnología digital. Y acá tratamos de fomentar todo lo que es el trabajo en equipo, la creatividad, la resolución de problemas, pensamiento en el marco del pensamiento computacional. Los resultados, creo, todos los docentes lo dicen, a los estudiantes les encanta, creo que no hay nada más motivador que trabajar con un grupo programando un robot y tratando de resolver un problema que esté vinculado con algo que viene en la clase. Yo les voy a mostrar un video que, que habla un poco de esto de robótica. Y después tenemos algunas herramientas que permiten hacer evaluaciones, evaluaciones formativas y pasaje de lista. Bueno, yo les decía, ¿en qué estamos hoy? Bueno, nosotros hoy en lo que estamos es en tratar de usar todas estas posibilidades, todas estas herramientas, todas estas plataformas para desarrollar las competencias del siglo XXI a nuestros estudiantes. Nosotros pusimos en este esquema al estudiante en el centro. Nuestro objetivo es que salga con las habilidades y competencias del siglo XXI. Tenemos una base que es con los procesos tecnológicos donde tenemos las laptops y las tablets, el wifi, los recursos, la personalización, la biblioteca, tenemos los distintos ambientes de aprendizaje, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la comunidad, con el hogar y el ambiente virtual, las plataformas. Sabemos que hay fundamentos para el conocimiento y son los contenidos y los programas también específicos que tenemos de lenguas extranjeras, matemática, lectura. Pero por sobre esto, estamos tratando de desarrollar todo lo que es las nuevas pedagogías, el aprendizaje basado en proyectos, relacionarlo con problemas de la vida real, generar nuevos liderazgos docentes, todo lo que es el desarrollo de nuevas mediciones y rúbricas, las nuevas alianzas entre la escuela, la familia, la comunidad, los expertos, los nuevos liderazgos que son distribuidos, que necesitan herramientas de gestión y usar la información que van generando los alumnos. Para eso nosotros decidimos formar parte de una, de una red que está liderada por Michael Fulan, que forman actualmente siete países, se llama Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje Profundo. El año pasado tuvimos 200 centros educativos formando parte de este experimento, porque es parte de experimentar y ver qué es lo que sucede. Este año ya vamos a tener 400. Y un poco los desafíos pasan por transformar las escuelas en ambientes educativos para las nuevas habilidades y generación de conocimiento, y de innovar en el uso de la tecnología justamente para desarrollar el conocimiento conectado con la vida real, contextualizado y relevante. Parte de lo que estuvimos trabajando el año pasado tiene que ver con cómo medimos estas competencias. Digamos que si nosotros decimos, bueno, nosotros queremos estudiantes que, que sepan trabajar en equipo, que sepan comunicarse, que tengan pensamiento crítico, y después, cuando vamos a hacer una prueba, les preguntamos la fecha de tal batalla o cuál es la capital de tal país, y esa es la forma de evaluar, es medio contradictorio. Entonces, bueno, pero ¿cómo se mide? ¿Cómo se ve que realmente hubo una progresión en lo que fue el desarrollo de la competencia colaboración? Entonces, estamos siguiendo esta metodología de la red global, que nos propone rúbricas con un detalle de las conductas y de las evidencias observadas, es basado en evidencias, que nos permite ir midiendo las progresiones. Y es en lo que estamos trabajando ahora, en, en cada una de ellas. Bueno, y antes de, de pasarles el video, y para, para terminar diciéndoles un poco los, los números, los costos, eh, a, a nuestro país el plan CEIBAL... Le, le sale 100 dólares por estudiante por año, incluyendo todo lo que les conté de las máquinas, la conectividad, los recambios, las reparaciones, eh, las plataformas, absolutamente todo. De hecho, vi, veo por acá eh, alguna gente de, de, de la industria, eh, por eso es que cuando a nosotros nos vienen a vender a veces algunos productos que pueden ser muy buenos, pero vienen con un precio de... Precio por licencia por estudiante de 30 dólares es inviable, ¿no? O sea, porque 100 dólares es lo que tenemos para, para todo. Aclaro por las dudas. Este, esto representa menos del 5% del presupuesto que se gasta en Uruguay por estudiante en primaria y secundaria. O sea, que es algo que se puede hacer. No es algo que represente eh, un porcentaje inviable. En países que gastan de repente mucho menos en educación puede ser complicado. Justificarlo, pero digamos que en nuestro caso es, eh, parece razonable. Bueno, para terminar, entonces, consideramos que el Plan Saival es una, una buena herramienta al servicio del sistema educativo para generar innovación, para poder colaborar y entre, entre el sistema educativo y Plan Saival poder ir generando innovación. La red global la integramos a ANEP y Saival como socios. Es un plan de equidad. Bueno, en tres años cerramos la brecha de acceso a dispositivos e Internet. La tecnología puede resolver problemas logísticos del sistema educativo y puede acelerar la innovación pedagógica. Y medio que para resumir, me gustaría mostrarles un video. No sé si Marta me ayudas a poner el video. Siempre mirábamos los kits, pero no nos podíamos no podíamos tocarlos ni nada, entonces le pedimos a la maestra para poder usarlos. Y ahí empezó todo, mirando videolecciones y construyendo cosas. Las videolecciones es cuando o sea, aprendimos por, por medio de videos de, del canal de YouTube de Ceibal. Bueno, fue increíble. Ahí me sentí dije, la tecnología acelera 100%, porque... Los chilines se encontraron con, con una videolección y clasificaron piezas del, del kit, lo armaron, lo programaron en dos jornadas de dos horas. Nuestro próximo desafío es juntar eh, la tecnología verde con los kits de robótica y poder hacer un robot que, problem, que solucione un problema de la humanidad. En mi clase hicimos con la, con la maestra el tema de guerras mundiales y, y a mí se me ocurrió hacer un robot que detecte las minas. me parece importantísimo que ellos hayan pensado en una solución para nuestro planeta. Este robot fue creado para la huerta. Para este tiene un sensor de movimiento cuando pasa algo por delante empieza a vibrar y entonces eso lo pondríamos ahí con una alarma y si pasa un pájaro que quiere comer las plantas sonaría la alarma. De que los mismos niños pueden eh, sortear dificultades con mayor facilidad dentro de lo que es el manejo de la tecnología a lo que de repente puedo hacerlo yo. Eh, bueno, este proyecto que yo hice, eh, con los manos le pusimos terminator con una pila de 9 voltios, con un cepillo, con dos vibradores Justin y con cables. Vi que había ese intercambio con la casa, porque los chiquitos precisaban la ayuda de los papás. Entonces ya estaban buscando qué iban a usar, qué no lo iban a usar. Usamos eh, un problema que había como en nuestro barrio. Eh, claro, ah, sí. iba a juntar, en vez de la humanidad, lo achicamos un poco a nuestro barrio, a nuestro Montevideo, a nuestro barrio acá Malvin. Y me, me asombré de, de que estaban este, apuntando a un problema real, que tenían conciencia ciudadana de lo que estaba pasando. En este, en, en este barrio. En 2012, en la playa Malvina, acá murieron cinco personas porque cayó un rayo, y entre ellas un niño. Entonces, lo que queremos evitar es que en el mundo y en Uruguay, y especialmente en Uruguay, se termine este fenómeno: que no, haya más, tipo, que no haya más muertes en las playas debido a rayos. Trata de que cuando va a caer un rayo, no, te avisa. Diez minutos antes, entonces empiezan a sonar las luces, empiezan a, a, a prender las alarmas. Claro, empiezan a sonar las alarmas, prende las luces. Eh, la antena gira, el pararrayo, y cae el rayo, y la playa ahí en ese momento estaría evacuada. Mi vínculo es diferente. Eh, los niños, eh, podemos decir, somos socios. Es como que con la maestra tenemos un mecanismo. Nosotros le proponemos los proyectos y ella nos ayuda a crearlos y mejorarlos. Cambió, cambió la alianza de aprendizaje con mis alumnos. Y nosotros se nos ocurrió la idea de eh, evaluarlos, porque después teníamos que crear un grupo de que pudieran ayudar a ese grupo que pudieran ayudar a otro grupo o sea, que, nos, que nos ayudaran a nosotros a enseñarles a los demás y en un momento yo dije, maestra, podemos evaluarlos porque lo que vemos es que algunos demoran más en esto que otros tienen más facilidad de repente para, para entender la videolección que otros pero que otros construyen más fácilmente que otros programan más fácilmente y que... ¡bien! Lo que podemos hacer es una, y les, más o menos les, les traté de introducir al mundo de la rúbrica, de que podíamos hacer una rúbrica con, con los diferentes niveles y, y, y ver qué aspecto íbamos a evaluar mientras los niños estaban trabajando en robótica. Lo que me gustó más fue la parte de evaluar, de poner los puntos y todo eso. Y los alumnos están contentos, los niños están contentos. Cuando trabajas así, los niños están contentos. En realidad estamos, estamos trabajando con el celular del futuro, ah, que sí. es lo que estamos haciendo para la para, red para para global. Me pasó con el desafío global, este, estábamos, bueno, lo filmamos, lo filmamos, ese día, con tal de subir la idea, usamos un teléfono. Lo subimos, lo pasamos, ¿dónde lo pasamos? Ah, bueno, pasámelo por mi cuenta, por Gmail, y terminó en donde tenía que estar. Eh, no sé, yo siento que, que aprendí a cómo crear cosas para el futuro de que los niños también pueden ser, eh, utilizar sus mentes para crear cosas para el futuro y que sean muy reutilizables y que no sea como tanto ahora, que las cosas por medio ambiente están muy malos y además que la, como la capa de ozono está, está rota, lo que queremos es que con estos celulares se vayan reconstruyendo y que ya no esté ese más ese objeto. Y, y volví a escuchar una palabra de los niños que hacía años que no me pasaba, que era muchas gracias maestra. Sentí como que no sé, lograste hacer algo. Y estoy contenta con la red global, muy contenta porque la inclusión de las nuevas pedagogías, me, a mí me, la esta teoría me enseñó a ver que eso de trabajar para afuera, de trabajar para el mundo, de comunicar, de, me, si bien yo tenía todo ese entusiasmo con la tecnología, a, a partir de que, que ingresé a la red global, tuve una visión un poco más amplia, yo este, sí, me encantaría que, que todos los docentes vivieran esta experiencia. La presentación entonces. Muchas gracias.